Muy buenas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a Eternia. Estamos aquí en este campo de batalla por Eternia. Estamos en este juego que sacan los amigos de Archon Studios y nada, es un juego de escaramuzas pues de dos jugadores. Nada, Tony, darte las gracias. Tony no está en sus mejores días hoy. Vale, así que gracias por venir aquí. Ha pintado He-Man, Skeletor, ya tenéis algunos vídeos sobre ello. Y nada, básicamente os vamos a contar rápidamente cómo se juega un poco por encima para que veáis cómo es el juego y luego ya vamos a echar la partida en el mismo vídeo. Lo primero, vamos a jugar con el setup que recomiendan en la primera partida. Vale, hemos pintado nuestros muros, hemos pintado nuestras cosillas, el juego no viene pintado, vale, misma panzada de pintada nos hemos dado, ¿verdad? Y nada, y entonces hemos cogido los personajes recomendados, es decir que o puedes hacer los equipos que queráis, tenéis un coste también, tanto de los personajes como de tanto de habilidades, poderes, armas y cosas por el estilo. Y también, mira, si quieres, señala sí. Por aquí. Decir únicamente que es esto. Si tú te quieres hacer el tuyo personal, ¿vale? Cada personaje tiene un máximo de ítems que puede llevar, ¿vale? Por ejemplo, ese tipo de arma, range, armadura, escudo y dos ítems que tú los vas comprando, pues de estos por aquí, ¿vale? Esos ítems no se consiguen durante la batalla, igual hay algún objetivo en una aventura, pero directamente si tú quieres, tienes aquí tu coste, los puntos son 100, en principio una partida normal. Y bueno, lo podéis hacer como queráis, pero este es el máximo que cada personaje podría llevar encima, ¿vale? Cada personaje pues está preparado para un tipo de... Este tiene, por ejemplo, poderes, ¿no? Este tiene es un poco más manual. Bueno, es lo que tiene el bueno de Duncan. Bueno, quitando eso, ¿vale? Ese es el disclaimer. Y nada, ya tenemos todo desplegado. El juego es muy sencillo, se juega en cuatro rondas. O acabar con la banda rival por completo, ¿no? Entonces ahí se acabaría. Gana el primero o el que consiga 20 puntos de victoria sobre los puntos de victoria del rival. Si pasadas las 4 rondas no hay esa diferencia de 20 puntos, se empata. Y bueno, sí que luego ha de echarlo a suerte o a patadas en las rodillas, lo que quieras, cada uno lo que quiera, ¿vale? Pero en principio el juego gana si uno consigue los puntos de victoria. En ese escenario hay, por ejemplo, 5 tokens repartidos por el escenario y el objetivo sería intentar coger estos. Evidentemente, esto solo puede coger el equipo rival, ¿vale? No puedes coger tú los de tu propio zona de despliegue. Ya que estamos aquí, esta sería la zona de despliegue de un bando, la zona de despliegue de otro bando. Nos han dado un prototipo, ¿de acuerdo? En el final sí que se notará un poco más, esas zonas de despliegue estarán un poco más marcadas. Vale, que lo tienes como en negro y en blanco, ¿vale? Así la diferencia. Bueno, el juego he dicho que son 4 rondas y en cada una de ellas hay como 3 fases. Una fase inicial donde vamos a robar las cartas de Fate, ¿vale? El juego tienes muchas más cartas de estas, pero te dicen que el setup inicial son aquellas que se marcan con este símbolo para el héroe, para los Masters del Universo y el símbolo de Skeletor, ¿vale? Para el... los siervos del mal o los masters del mal, no sé bien cómo ponerlo, y hay 2 cartas de gloria, ¿vale? Siguen siendo cartas fake, pero en este caso pues son cartas de gloria, que al final si cumples un objetivo, pues también te dan puntos de victoria. Luego ya veremos que al final de cada fase se contabilizan los puntos. Tiene tiene como 3 partes, esto venía a ser la iniciativa, ahora lo veremos al comienzo de la fase ya de acción, ¿vale? Esta sería la iniciativa, puntos de acción. Y eso será el maná, para poder hacer ciertos hechizos o ciertas habilidades de cada personaje. Y luego esos son unos bonus, que coges o esto, ¿vale? Y eso, bueno, luego yo os explicaré un poquillo más de esto, pero en principio se roban, se mezclan, se barajan, y se roban 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, a sumar a tus cartas de gloria, ¿vale? Y un saludo a todas las glorias que nos estén viendo. Y eso sería un mazo, el mazo inicial. Eso, que el mazo es de DC. Exacto. Vale, entonces, esto es solo la preparación. Al principio, lógicamente, en la primera ronda, pues no tienes que robar otra vez, porque ya has hecho ya tu mazo inicial. Pero la siguiente sí que tienes que robar hasta tener 5 cartas, ¿vale? De Fate. También decir que tú puedes descartar en ese momento las que quieras y coger hasta tener 5 en la mano. Bueno, ahora la siguiente fase ya sí que vendría a ser la fase de activación. Entonces, lo primero que se va a hacer es, cada jugador va a escoger una carta, ¿vale? Por ejemplo, yo voy a escoger esta, se pone boca abajo, ¿vale? Bueno, luego lo haremos. Y luego ya damos la vuelta, ¿vale? Dale la vuelta. Sí, luego ya lo veremos. Vale, entonces yo tengo iniciativa 8 y él tiene iniciativa 1, luego empezaría yo. Antes de eso, es cierto que hay que indicar o echar a suertes, ¿vale? Un jugador inicial.
porque en caso de empate, el jugador inicial es el que desempata, ¿vale? Vale. Eso no lo he dicho, pero bueno, habría que hacerlo. Entonces, ¿qué hago con esto? Pues que tendría dos puntos de movimiento y tendría un mana. El mana es estos muñequitos, digo muñequitos, esos pues token, que yo directamente pondría en mi tablero, por ejemplo, en mi ficha. Yo imagino que voy a usar a Mana Times. La ficha de cada personaje, pues viene a ser sus habilidades para hacer los test, porque todo se hace al final con test de tiradas de dados. Esto indica el número de dados y esto indica el movimiento, ¿vale? 5, 8, esto ahora lo veremos, pero es movimiento normal, es 5, ¿vale? Con un punto de acción tú gastarías y te moverías, y 8 sería si estás concentrado, ¿vale? Entonces sería como estás concentrado, pues puedes llegar un paso más allá. Esto vendrían a ser las habilidades de cada personaje. Fijaos que aquí no me aparece un requerimiento, entonces eso significa que lo tengo siempre activo, ¿vale? Es una actividad, habilidad pasiva, por así decirlo, ¿no? Porque está siempre... ¿Activa o pasiva sería? Ya me he perdido. Pero bueno, que siempre la tiene activa, ¿vale? Y luego esta de aquí sería, si yo gasto uno de mis puntos de acción y el mana, yo podría hacer esta táctica, ¿de acuerdo? Y luego lo veremos aquí, que también cada uno pues tiene equipado su equipamiento. Bueno, eso sería para saber quién empieza primero, quién activa y luego pues los puntos. Una vez que yo ya sé saber pues quién va, ¿no? Entonces lo primero que habría que hacer sería... bueno, no he dicho esto. Estos son unos bonus, tú puedes coger este o este, que es una habilidad que está activa en tu fase, o pues en ese caso yo podría coger uno de mana porque me interesa para hacer o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya hemos hecho esto, tendríamos hasta 5 posibilidades de acción. Lo que podría hacer primero sería moverme, ¿vale? Que para moverte tú puedes, pues directamente mueves en cualquier lugar, ¿vale? Y el movimiento no se interrumpe salvo que entres en cuerpo a cuerpo con un rival, ¿de acuerdo? Entonces yo podría directamente, voy a usar He-Man, que está, mira, es mucho más bonito, ¿vale? Para moverlo. Entonces yo podría hacer 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Uh-huh. Que sería el movimiento normal, porque He-Man tiene 5 y 8, ¿vale? Entonces eso sería un movimiento. Luego, si yo quisiera saltar por aquí, ¿vale? Como es un obstáculo bajo, ¿vale? Serían 2, me costaría 1, 2, 3, ¿vale? Aquí vendría como para dar un salto, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y eso es muy importante siempre cuando te muevas hacia dónde estás mirando, ¿vale? Porque si estás mirando para acá y te atacan por acá, tienen un bonificador porque te están atacando por el flanco, ¿vale? Eso es muy importante luego cuando te muevas, indicar dónde te quedas, ¿de acuerdo? Luego también, bueno, posibilidades. He puesto esto aquí, en el setup inicial no está, pero que sepáis que se puede jugar a dos alturas, ¿no? Yo, por ejemplo, para saltar un muro alto tendría que gastar 6 de movimiento, ¿vale? Para pasar de un lado al otro... Y luego también algunas cosillas, esto también sería, ¿vale? Serían los tres en total para pasar aquí. Y luego hay movimiento obstaculizado o terreno complicado, que entonces tú también gastarías 2 para moverte por ese terreno, ¿vale? Por ejemplo, en Merman también puedes poner una zona de movimiento complicado y cosas por el estilo. Bueno, y luego por aquí sería saltar y subir por la escalera, sería como usar un movimiento para subir por la escalera, ¿vale? Y aquí sería 2. O sea que sería 1 y 2, ¿vale? Para un momento por aquí, como si fuera una casilla normal. Bueno, de movimiento al final, lo quiero hacer más corto, pero al final me estoy explayando demasiado. Bueno, y luego la siguiente acción sería atacar, ¿vale? Yo podría coger atacar, y atacar puede ser de tres maneras. Pueden ser cuerpo a cuerpo, que tendría que estar, pues engage, ¿no? Voy a coger a Evelyn para hacer el ejemplo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, llego aquí y estoy cuerpo a cuerpo, usaría... El arma que tuviera cuerpo a cuerpo, en el caso de He-Man solo va con su espada, ¿vale? Lo podéis configurar para que vaya con otra cosa, pero bueno, usaría la espada, y la espada aquí me va a dar ciertos comentarios, ¿no? Esto me vendría a decir que usaría más o menos dados para a la hora de hacer el ataque. En este caso no pone nada, ¿vale? Pero fijaos que, por ejemplo, esta de aquí me pone menos uno, ¿vale? Entonces esto quiere decir que si yo uso este arma, voy a usar un dado menos para hacer el ataque. Evidentemente, porque luego tendré ciertas habilidades, ¿no? Para compensar un poquillo. Vale, vuelvo otra vez a He-Man, perdóname. Vale, entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir que antes del ataque, ¿vale? Dice, yo puedo gastar hasta 3 de mana para añadir un dado por cada mana que use, ¿vale? Lo que pasa es que, por ejemplo, He-Man me dice una de sus habilidades, bueno, habilidades o características, es que no puede ganar mana en el... aquí, por ejemplo, cuando yo uso esto, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo se hace un ataque? Pues... primero, miro los dados que tengo. Como es un es cuerpo a cuerpo, uso la fuerza, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4, 5. 5 dados, ¿vale? Miramos los modificadores que pueda haber. En este caso, menos 1. Si tuviera maná, podría añadir, ¿vale? Y ahora tenemos que fijar lo que se llama el scope. El scope es
lo mínimo que hay que hacer para conseguir un dado que sea un éxito. Por defecto es 4. Hay algunos modificadores que lo añadirán o no, ¿vale? Pero en este caso no hay nada. Y si tuviera alguna habilidad o algo Tony que pudiera usar a Evelyn, pues igual podría hacerlo, ¿no? Pero si no, yo cojo y tiro. Bien, entonces yo habría hecho 2 éxitos, ¿vale? Esto es menos de 4. No tengo nada para mejorar mi scope, así que directamente sería 2 éxitos. Y él ahora se podía defender. Si yo hubiera sacado un 6, ¿vale? El 6 siempre es éxito, el 1 siempre es fallo. Pero el 6 además me da la posibilidad de... Dice que el dado explota. Es decir, que yo cogería y tiraría otro dado, ¿vale? Eso sería un éxito y volvería a tirar otro por ahí, ¿vale? Venga, entonces por ejemplo ahora la habría hecho, ¿vale? Aquí en mi tirada chetada, la habría hecho 4 éxitos. Entonces, Evelyn ahora tiene la posibilidad de defenderse. Si yo este fuera 4, ¿vale? Le he hecho 4 éxitos, aquí me vendría a la espada. Y aquí abajo dice, si yo hago de 1 a 2, le haría un daño. Si hago de 3 a 4 éxitos, le haría 2 daños. Y si le hago 5 o más, serían 3 daños, ¿no? Entonces, Evelyn se defiende haciendo una tirada de resistencia, ¿vale? Con el casco. Evelyn, ahora mismo no acuerdo cuál tiene, porque no lo hemos preparado para traer aquí Evelyn. Pero imaginamos que tiene 3, que suele ser lo habitual. Venga, Tony, tira 3. ¡Ay! Pues sin modificadores sería 4 más igual. Fíjate que explota un dado, ¿vale? Entonces puedes tirar otro más. Cabón. ¿Vale? Y casi. Entonces en principio era 4 contra 2, pues entonces le he hecho 2 éxitos. Entonces pues le haría 1 de daño, ¿de acuerdo? 1 de vida que sería para él. Bien, eso sería el ataque cuerpo a cuerpo, que es por así decirlo lo más lógico o lo más común, ¿vale? Lo más común. Pero luego también hay ataques a distancia y luego es que el esqueleto, por ejemplo, tiene magia, ¿vale? Hay algunos elementos, orco también lo haría, que es este símbolo. Entonces, esto, tanto de la magia como el otro, ya incluimos otro elemento que es la distancia. Y para eso empleamos pues, nuestra regla de distancia. Entonces, por ejemplo, esqueleto, ve a He-Man, ¿vale? Porque lo ataco. ¿Vale? Entonces, para atacar siempre te tienes que dirigir allí y ver si tiene línea de visión, porque es un ataque a distancia. La línea de visión se establece desde, ¿vale? Un punto de la peana, que esté mirando hacia él, lógicamente, tiene que llegar a 2 vértices, ¿vale? Del hexágono, ¿vale? Tiene que dejar siempre un vértice entre medias. Si yo hago estas dos líneas, quiero decir, y no pasa por un obstáculo elevado, ¿vale? Estos, por ejemplo, son elementos bajos. Entonces sí tiene línea de visión. De hecho, lo está viendo, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que lo que va a hacer esto, al pasar por un obstáculo bajo, le va a dar un scope de menos 1. Por así decirlo, tiene un poco más de dificultad. Y ¿vale? Aparte ya y tiene menos 1 de base con su ataque, me parece. Y además le haría otro menos 1 porque está engaged, ¿vale? Está con otro personaje. Entonces es un poco más difícil, ¿vale? Tiene más dificultad para poder atacarle. Y ese sería... aquí no hay fuego amigo, o sea, directamente si fallas, pues fallas. Pero digamos que tiene un menos 1 por terreno y otro menos 1 por estar cuerpo a cuerpo con ese personaje. Pero le podría atacar si quiere, ¿vale? O sea, a 6 es. Entonces, desde la peana hasta la peana, más o menos, si tienes esta dentro, es 12, ¿no? Hemos dicho que era 12. El 12, pues él tendría que... pues sí, le podría atacar. Entonces tendría que sacar... Pues 6, directamente sería 6 es. 4, 5 y 6 por estar en games. Exacto, ¿vale? Entonces, pues sería, es que eso sí, si sacas 6 es, sigue explotando el dado y todo esto, y entonces, pues le podrías hacer algo. ¿Los dados explotan al perpetuum? Sí. Al perpetuum, ¿vale? Incluso si ahí... objetivos. Sí. Dicen que eso es infinito y más allá, ¿vale? Si lo hacéis, grabarlo y lo compartís, porque tiene que ser épico. Vale, entonces, tanto el arma, ¿vale? A distancia, como en este caso. El Magic Blast, ¿vale? El disparo mágico, ¿vale? Sería lo mismo, ¿vale? En el alcance estaría bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí este tendría mana. Tendrías que gastar uno de mana para poder usarlo. Y este en principio no. Este en principio tú lo podrías tirar lo que sea, ¿vale? De hecho, luego aquí te dice que una de las habilidades que tiene es que el ataque con este arma cuesta uno menos de puntos de acción. Vale, esos serían los posibles ataques. Vale, hay un personaje, creo que por ejemplo Skeletor o Evelyn, si está engaged, puede seguir usando su magia, ¿vale? Hay otros que dicen que no. Sí. ¿Vale? Porque en principio si tú es cuerpo a cuerpo, solo puedes atacar cuerpo a cuerpo. Vale, eso sería en cuanto al ataque de por sí. Por ejemplo, no lo he comentado. Vale, el test cuando es a distancia, se hace con el ojo. ¿Vale? En lugar de la fuerza es con el ojo. Y sí, con la magia es con este de aquí, ¿vale? Que sería como el poder. Y distancia sí que sigue siendo contra la dureza, pero el ataque mágico va contra
la parte de la mente, ¿vale? Contra esto que tiene como el casco de Evelyn, ¿de acuerdo? Vale. Eso sería el, salvo que te diga otra acción diferente. Por supuesto, puntos de vida. En cuanto los puntos de vida llegan a cero, el personaje se va de la partida directamente, ¿vale? Desaparece junto con todos sus pertenencias, ¿vale? No se pueden coger ni nada por el estilo. Y eso sería los ataques. Bien, me estoy dejando algo del ataque para volver otra vez sobre ello. Bueno, también decir que antes y después de esas acciones, tú puedes, de tu mano, puedes seguir gastando, ¿vale? Todas las partes del Dross Bonus, o si tienes una de Gloria que lo vas a completar, lo podrías jugar, ¿vale? Para luego sumarte los puntos. Y entonces, pues viene a ser lo mismo. Gana una de concentración o directamente gana un maná. Antes o después de las acciones, ¿de acuerdo? Bien, las acciones, tú puedes repetir acción, pero te va a costar uno más. Por ejemplo, si yo quiero atacar, atacar es un punto de acción, ¿vale? Pero si yo quiero atacar otra vez, digamos que es un poco más difícil volver a atacar, está un poco más cansado y tendría que usar dos puntos de acción para atacar otra vez. Luego, para atacar dos veces, me hacen falta tres puntos de acción. Para mover dos veces, me hacen falta dos puntos de acción. Para mover y atacar serían dos puntos de acción, porque la primera vez que haces... Una o sea, para mover dos veces, tres puntos de acción, ¿no? Claro, y para mover tres veces serían seis puntos de acción, ¿vale? Porque sería uno por la primera, dos por la segunda y tres, ¿vale? Por la tercera. Eso vale. Sí, tres puntos de acción. Claro, ¿vale? Porque no es para tan, que no estés atacando tan fácil a, tener a pincho, ahí todo solo. Lo que sea, ¿vale? Sí. Ahí, por ejemplo, este es lo que os decía, que para este sí puede atacar dos veces porque lo pone su arma, puede atacar dos veces porque el ataque le cuesta uno menos con un mínimo de uno, ¿vale? Eso quiere decir que yo puedo atacar dos veces porque es como el arma que tiene siempre integrada y no le cuesta hacerlo, ¿vale? Bueno, una vez que hemos hecho el mover, atacar, y pues se puede usar cualquier habilidad suya también. Por ejemplo, en lugar de atacar, yo uso esto, que requiere un punto de acción, y uso un mana, que sería una acción que tuviera. Y ya luego lo que podría hacer es no hago nada y me concentro, ¿vale? Que el concentrarse viene bien porque también pues sirve para varias cosas. Por ejemplo, para moverte más en la siguiente, ¿vale? Yo ya, si estoy concentrado, ya podría moverme 8, ¿vale? Podría incluso saltar el muro porque hace falta 6 para esto, por ejemplo. Y también me sirve para el scope reducirlo en 1. Es decir, que si yo estuviera concentrado y ataco a Evelyn, pues ya tendría un éxito con 3 o más, ¿vale? Pues yo gastaría la fichita de focus y ya estaría con eso, ¿vale? Bueno, y luego también tendría la otra opción, que es estar en guardia, Overwatch. Que yo directamente, venga, me pongo en Overwatch. Lógicamente no puedo tener en Engage, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que el personaje se queda ahí y en cuanto un personaje, o sea, tienes que mirar hacia un lado, ¿vale? Porque si yo estoy mirando por aquí y por aquí viene uno, no le veo, ¿vale? Entonces, pero por ejemplo, si yo estoy aquí mirando, ¿vale? Y Skeletor viene hacia mí, ¿vale? Yo que soy en guardia, puedo interrumpo su ataque o interrumpo su movimiento y Skeletor no haría nada, ¿vale? Por ejemplo, imaginar que viene aquí, ¿vale? Y entonces ya diga, se acaba tu movimiento. Pues, ¿por qué? Bueno, su movimiento es cuando él termina de moverse, ¿vale? Porque se puede pasar por aquí y no quedas ahí. Entonces, para que interrumpir el movimiento de una persona, lo que pasa es que tiene que ocurrir que esté mirando para ese lado, que tenga línea de visión, ¿vale? Porque si Skeletor está aquí detrás, no tiene línea de visión, y aunque esté a la distancia. Lo siguiente, que esté a la distancia de poder moverse. Vale, por ejemplo, en este caso, que esté a la distancia de 5 o que esté al alcance de un ataque de range, ¿vale? A distancia, ¿vale? Si Stratos, por ejemplo, estuviera aquí, yo tengo ataque a distancia, ¿vale? Entraría dentro de mi línea de visión y también de mi alcance. Y si eso ocurre, yo tengo un punto de acción. El punto de acción podría ser He-Man para moverse y quedarse ahí trabado con él, ¿vale? O si fuera Stratos, directamente le podría disparar, ¿vale? Eso sería lo que sería el Overwatch, ¿de acuerdo? Y si puede haber una secuencia de Overwatch. Uno activa al otro, el otro activa al otro, ¿vale? Porque el He-Man igual viene aquí, Evelyn estaba también en Overwatch, ¿vale? En vigilancia, y entonces ha entrado dentro de su línea de visión. Así que imagino que antes de que He-Man use su punto de acción para golpear, ¿o no? El otro podría... Claro, va desde el último hasta el primero que hace el Overwatch. No, pero al principio... Empezaría Evelyn... Bueno, en este caso, si se fuera a movimiento, daría igual. Claro, porque es... Él haría el movimiento y cuando él termina su movimiento acaba, ¿me explico? Sí. Entonces, este no podría porque realmente está fuera de alcance, ¿me explico? Entonces, no interrumpiría la interrupción, ¿me explico? Que vale. Era tu pregunta, entiendo, ¿no? Sí. Era esa, por eso te digo. Vale, bueno. Vale, y una vez que utilizas el Overwatch, se quita. Ya está, se quita. Vale, ya te has movido, ya has hecho eso, es como más
es estratégico, ¿no? Y ya sería. Bueno, una vez que esas son las posibilidades, las acciones, cuando un personaje se ha activado, lo que hace es la carta que he usado para su activación se pone boca abajo en, sobre el personaje para indicar que ya ha sido activado y no podría ser activado. Vale. ¿Vale? También decir que la única regla que pone es que, por ejemplo, si He-Man hubiera sido el último en activarse de este equipo en la ronda 1, en la ronda 2 no puede empezar él. Lo único que te dice, que como que no puede atacar dos veces, no puede moverse dos sí, veces. Los últimos no serán los primeros. Exacto, en este caso no. ¿Vale? Bueno, luego ya una vez que hemos hecho eso, que sería la fase, de, lo han llamado de activación, pues lo último sería, pues nada, la limpieza, ¿no? La limpieza vendría a ser, quitamos todos los tokens, porque luego también hay habilidades que pues tú les vas dando, pues como en todos los esto, pues tú le das, le curas, le das ciertos, estos serán penalizadores y estos serán bonificadores. Pues al final los quitas, esto sí que permanece, ¿vale? El focus para el siguiente turno y luego pues hay por ahí algunos elementos que se van quitando, ¿vale? Se quitarían esos elementos, las cartas Fate, ¿vale? Estas de que has usado irían a tus descartes, ¿vale? Y luego ya entraríamos a contabilizar los puntos de acción, ¿vale? Esto está bien, ¿se quitaría? ¿No? ¿Se quitaría? ¿Sí se quitaría? Sí, claro, ¿no? Sí, claro, se quitaría, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginad que estamos aquí, ¿vale? Lo siguiente sería contar los puntos de victoria que se hayan conseguido. Si un personaje está, en este caso no, porque no, bueno, imaginad que este es, bueno, Evelyn. Ha venido hasta aquí, ¿vale? Ha venido al campo contrario y entonces, si no hay ningún personaje engage con ella y está tocando o encima del punto de la banderita, directamente que lo reclama y entonces estos puntos van para el equipo, que son 20 puntos por banderola, ¿vale? Mm. 20 puntitos. Si por ejemplo yo hubiera, o Evelyn me hubiera acabado con Stratos sería fuera, y entonces aquí nos iríamos a la tabla de costes y por ejemplo Stratos vale 17 puntos y va con su Flamethrower, lanzallamas. Sí, Flamethrower, sí, el lanzador de llamas, el lanzallamas. Y entonces son dos. Luego, entonces tendrías, se habría apuntado 19 puntos, ¿vale? Por haber acabado con él y con su arma. Si hubiera ítems, pues también se contabilizarían, ¿vale? Y eso sería los puntos. En este caso, si hubiera algún persona o algún equipo que hubiera acabado con el otro, la partida acabaría y ya está. Y se contabilizarían los puntos, pero en este caso ganaría por derrota del rival. Y ya está, ese juego así un poco más por encima. Es cierto que ahora pues hay algunos detalles que, por ejemplo, la línea de visión desde arriba cambia. Yo, por ejemplo, si estoy aquí, una persona pegada, ¿vale? Tendría cobertura, ¿vale? Pero eso ahora lo hacemos durante la partida para no complicarlo un poco más y no hacer más largo este comentario de... Pues vamos a la partida. ¿Vale? Venga, vamos a darle a la partida y ya cualquier comentario ya os lo voy a comentar. Lo que, ¿vale? Sí, lo del encaramiento tiene que ser hacia una de las paredes de la casilla. No puede ser hacia el piquito. Tiene que ser así porque... Eso es buena, sí. Porque tiene marcado... Bueno, lo vemos mejor en el He-Man. Tiene marcado una línea por delante, ¿vale? Que si lo enfocas así, hacia esta pared, hace un corte perfecto de lo que significa la parte de atrás y lo que significa la parte de delante. Vale. Y si lo pones contra el piquito, no. Vale. Siempre el encaramiento es contra una de las paredes de la... Vale, y luego también decir que si un personaje no se ha activado, porque no lo ha querido activar el jugador, ¿vale? Decir que directamente gana uno de mana, ¿vale? Para el siguiente turno, pues no ha activado, pues ha ganado eso de ahí. Y también decir que si tú has usado tu carta de gloria y has sumado los puntos, se quedaría en boca arriba en tu escenario, ¿vale? Para decir que tienes esos 10 puntos de victoria. Vale. Para eso no volvería a la pila de descartes ni nada por el estilo, ¿vale? Pues nada, dicho esto, venga, vamos a hacer una partidilla. Esto yo creo que estaba aquí, si no me equivoco. Espera, que voy otra vez al despliegue. He-Man sí que viene por aquí. ¿Y cuál es tu equipo, Tony? ¿Qué tienes? Bueno, pues yo voy a enseñar por aquí. Tengo a Trap Jaw, que está aquí detrás, que tiene su arma combinable, que es o su disparo láser o su transformable en... Engancho, ¿no? Engancho. Garfio, después está Merman, que está aquí, que es este, que lleva el tridente, un poco a lo Poseidón. Y después, por supuesto, está el líder de los buenos, que está Skeletor. Que se cae todo. Está Skeletor, que tiene Magic Blast. Skeletor. Y el bastón mágico. Y
Si pones una carta en cada esquina, no veo. ¿Verdad? Nada, nada. Vale, vale, voy a ver, ahora los voy a ver dónde están en el escenario. Aquí tenemos, en mitad del escenario, a Skeletor, ahí está el lado Merman, y Trapjap, que está escondido, cual ratilla del infierno. Bueno, entonces, también en la partida lo cuento, pero aquí sí hay ataques de oportunidad, que no lo he dicho, ¿vale? Ella ha sacado a Evelyn. Si Evelyn se hubiera intentado mover de He-Man, He-Man la habría atacado antes de desplazarse, ¿vale? Vale, eso gratis, sin gastar puntos. Sí. Vale, tú tienes por ahí a... Yo tengo a Stratos, el rey del reino alado, que nunca me acuerdo del nombre, ¿vale? De los no me acuerdo cómo era el nombre. Bueno, He-Man, príncipe de Eternia. O Adam, príncipe de Eternia. Este es el defensor de Eternia. Y luego al bueno de Duncan, Man-at-Arms, que ya sabéis que este se encargaba de toda la parte de dirigir la guardia, toda la parte de los... A mí me calla bien el señor este. No sé si estaba aquí o aquí. Es lo que tiene el... No sé más que estaba. ¿Dónde? Sí, no, ¿dónde? No me lo movió, si daba igual. Sí, estaba ahí. Muy bien. Pues esto es lo que hemos... Por supuesto, matizar lo que ha dicho Chemi, que aunque tengamos puntos de victoria ahí al lado, los nuestros propios no los podemos coger, porque si no es... Claro, no, es muy sencillo. Vale, pues a ver, tenéis que elegir un jugador inicial, ¿no? Sí. Vale. Es con el lado, se hace con el lado. Te lo dicen así. Ah, vale, lo teníamos más fácil todavía. El otro día lo vi en un torneo y me hizo muchas gracias. ¿Cuál? Empiezas tú. Paro impar. Paro impar. Vale. Son y 0-0. Vale. Pues par. Pues muy bien. Venga. Te dije, pues mira, qué chulo para el desempate. Puede ser una manera un poco esto. Bueno, pongo aquí cuatro de estos para saber las cuatro rondas, ¿vale? Para llevar el control de las rondas y ya está. Vale, sí. O pongo aquí. Lo vi, para que, si quieres. Lo vi el otro día en un torneo y me hizo gracia. Dice, pa' mi pa'. Digo, ¿cómo? Venga. Pues nada, sí, algo. Entonces voy yo, se supone. Sí. Pero de esto cuenta iniciativa. Bueno, sí, exacto. O sea, mandan las cartas y gana Tony en caso de empate. Cada uno de sus cinco cartas elegirá. No, pues tenéis cinco, eran. Uh-huh. Vale. Mira, dale. Uno. Ocho. Me ha dado la iniciativa, ¿eh? Por supuesto. Sí. Ante el final de la ronda, este carácter gana más uno todos los ataques y skill test hechas durante las interrupciones. Luego entonces me voy a quedar con el mana. Porque ahora mismo no va a haber interrupciones y no va a haber... Mana, vale. Mana. Y ahora tienes que elegir a cuál de los tres activas, ¿verdad? Sí. Estoy por ir un poco a lo loco. Dos, cuatro... Esto es ir a lo loco, una hora después. Sí. No, pero es que está contando. Es cierto que tengo dos de movimiento, pero a lo loco no llego. O sea, que una cosa es lo que quiero. Lo más que puedes hacer a lo mejor es acercarte y ponerte en concentrado, a lo mejor. Exacto, con alguno. Eso es lo suyo. Sí. Dos, tres, cuatro, cinco. Me pongo aquí y me pongo concentrado. En guardia, quiero decir, perdón. Ah, en number watch. En guardicido. Porque si viene por ahí. Sí, es verdad que el tuyo, que tiene disparo a distancia. Por eso. Vale, ese tengo dos aquí. Porque puedo usar la táctica que es 3 más 1. El aliado siguiente activo gana 2 de mana. Bueno, pues ya está. Ese, the next ally activado. Ah, esa puede ser interesante para activar a He-Man. Sí. O sea, este bonifica un poco a He-Man porque le da esos. Puedo que él no puede ganar. Porque no lo puede ganar, pues se lo voy a hacer a He-Man, ¿vale? Test más uno. Voy a usar el test que es de poder, que son dos más uno. Tres. Pues son tres. Y necesitas un éxito. Y necesito un éxito. Vale, pues tengo más. Pero bueno, ya tenía tres éxitos. Tres éxitos. Tenés ali, vale, pero ganó tres. Vale, pues ya está. Y eso te gastaba uno de... Uno de esto, pues lo he afectado. Tony. Pero creo que no, creo que... Ah, bueno, sí, que ganaste dos de aquí, es verdad. Claro, ya estoy ya, lo hago así. Vale, pues muy bien, oye. Vale, vamos a ver. Yo tengo una acción. Ahora tú sabes también, Tony, que seguramente casi en un 90% después va a activar a He-Man. Tienes ahí esa información, porque le interesa meterle eso que él no puede conseguir por las cartas. Sí, en este caso... En este caso me da un poco igual. Sí, o sea, es verdad que estáis muy cerca. Ti, 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 ti. Muy lejos todavía. Dos pociones.
3 pociones, ¿vale? Uh-huh. En total, voy a activar esqueleto, eso es importante. Y tengo una acción, que mi acción va a ser un test con menos 2, que es invocar. Dice, con un éxito elige un aliado a 12 casillas, o sea, a 12... ¿Hexágonos? A 12 hexágonos. Ah, bueno, a 12 distancias. Que en sí, este caso son... ¿cómo se llama? Inches. Son pulgadas. Y teleportarlo hasta un hexágono adyacente esqueleto. Que me gasta una acción y 2 pociones. Pues gasto una acción. Se va a traer a los amiguitos. Es que el trap ya es muy, muy poquito. Sí. Entonces son 3 menos 2. Tengo 5. Tengo 3. Tienes 5 menos 2, 3. Vale. Pues un éxito. Podría seguir reexplotando, pero después. Dos éxitos. Vale, pues hasta 12 casillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Tienes que tener línea de visión? No pone nada. Elige un aliado a 12 casillas. Ok. Y teleportarlo hasta... Pues está. Sí, porque después es invocación. Sí, por eso. Invoco, no, Trapjack, te invoco. Y ya estaríamos. Y Trapjack está. No, estaría esqueleto. Todavía está. Va. Sí, sí. Con la siguiente. Voy a hacer un plano desde arriba para ver cómo avanzan por el tablero. Ya está. Manatar, que está ahí, la ha beneficiado un poquito a He-Man. Le ha dicho, vamos He-Man, es tu momento. Por el poder de Grayskull. Mientras tanto, Skeletor no ha querido la confrontación, como siempre, y ha preferido cobarde. Que sus aliados hagan todo el trabajo. Ah, sí, verdad. Dos. Sí, sí, aún igual. Vale. Pues también, vuelve a tener la iniciativa. Una por cada... Parece que a Skeletor le da igual eso de ser el primero, no le interesa. Por cada poción... gana una poción por cada herida en este... Vale, pues luego entonces yo puedo tener... Ay, no tengo ninguna. Hasta 3 acciones podrías tener. Vale, estratos, a ver qué me hacía este... Vale. Muy bien. No tengo para hacer lo que yo quería hacer. Bueno, pues ya está. Este cuánto mueve. Stratos, estoy pensando en Stratos, ¿vale? 6. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Le veo o no le veo? Podría haber. Tengo ataque 8, no 8, es muy poquito. Te dicen que puedes medir, ¿vale? En todo el tiempo las distancias. Sí, para calcular un poco dónde puedes moverte. Mientras Tony piensa su siguiente jugada. ¿Dónde? Chemi está. Bueno, a lo mejor Tony estaba leyendo cartas y estaba por entretenerse mientras. Tony estaba, simplemente. No, está. Sí, está leyendo. 3, 4, 5, 6. 6. Recordemos que tiene un punto aquí, por lo cual mover hacia esa zona también le puede interesar, claro. Y estas dos pociones van entonces para él. Y esto lo que para, hacía es... Hoy va. Saqué el foco. ¿Por qué? Porque esto se lo daba al siguiente personaje activado este turno. Ya se ha activado a Stratos. Ah. Es verdad, al siguiente. Exacto. Bueno, pues ya está. Qué tontería. Bueno, pues tengo 3. Bueno, pues ya está. Bueno, era algo que él no se esperaba, desde luego. Tony. Vamos a ver. En principio 2 acciones. Imagino que habrás cogido la poción, porque no tiene pinta de que vaya... Sí, va atrapado.
Ah, sí, mueve poquito, 5. Sí, todos mueven 5, realmente. Ah. Si no me falla la... Sí, ese Stratos mueve 6. Pues ese. Por las alas. Qué paja. Qué salado. Vale. Está ahí midiendo a ver si llega para meterle a Gima. Vamos a ver las primeras tortas de la partida. Vale, con un punto de acción es movimiento que se mueve 5. ¿Ves este, por ejemplo, mueve 5 o 5 focus? Te da igual. Sí, mueve 5. No, sí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Me voy a quedar encarado hacia allá. Y si no estaba mal medido, son 12 hasta He-Man. Sí, ¿ves? En la segunda. Que saldrá así, de esto a esto, llega, me explico. Sí. La segunda acción es dispararte, que tiene rango 12, por supuesto. Tiene menos 1 al disparo. ¿Le has cambiado? Con la poción. Le has cambiado el hook, ¿no? Porque empieza con el hook. Empieza con el hook y. Claro. Dilo. Que por una poción. Sí, porque por una poción lo cambias al láser de disparo. Vale. El láser. Y vale, empiezas con un arma inicial y con una poción lo puedes cambiar. Vale. Sí, en este caso es un arma que es transformable. Yo te lo vi así. Ponlo encima para que sepas cuál es el que llevas. Vale. Esa es buena idea. Es un arma transformable. El sí, de, por eso. El de este. Se convierte en un gaffer o se convierte en un disparo. Pues se cambia a disparo. Rango 12. Tiene, se dispara con 5 dados. Menos porque es, que es ojete. ¿No? ¿Es con el ojo? Sí. Sí, menos uno. Menos uno. Que serían 4. 4. Estoy echando de menos un dado, ¿vale? Voy a agregar 5 más. Porque está. Vale. Pues está protegido. Protegida. Uy, este dado que no se ve. Aquí. Dos éxitos. Dos éxitos que serían 1 de daño. Salvo que yo me proteja. Salvo que proteja. Vale. Que se pues protege. Uno. Me haces uno en total. O me haces uno, ¿eh? Ah, te proteges tú. Ah, claro. El dos éxitos, tú un éxito. En total, claro, la diferencia es un éxito, ¿verdad? Un éxito. Un daño para He-Man de sus 5 puntos de vida. Venga. Vamos pues a ver la vida que tienen, que es parecida. 5 por aquí. 5 y 4. Pues sí, dos tiene un poquito menos. Trap, ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Venga, siguiente. Última carta de la ronda. Ya no hay sorpresas acerca de a quién van a activar. A menos que decidan no activar, que sería una opción. ¿Podría ser una opción? Vale. Aquí están pensando, venga, decidiendo y juegan. Levantamos para ver quién es el jugador. Ay, Tony se lo piensa, se lo repiensa, decide. No me hace... Tony sabe que va a mover He-Man y que luego no va a ser, venga, el primero de la siguiente ronda. Empiezas tú. Tan, tan. Vale, pues voy a activar a Trapjaw. No, Merman. Merman. Vamos a ver. Merman. Si Merman se adelanta, He-Man le podrá llegar porque tiene 3, por lo cual podría hacer 2 movimientos y quedarse cuerpo a cuerpo, aunque luego no podría atacar. También He-Man podría hacer simplemente un movimiento y quedarse preparado para el combate. 5 y se mueve hasta ahí. Con focus. Y se queda ahí. Que eso sería bueno, me cojo una pocioncita para mí. Muy bien. Eso sería una acción. Vale, una acción. Otra acción es hacer un test que dice Instant Puddle. No sé lo que es Puddle, así que. El Puddle es con las raquetas, a ver si van a jugar al Puddle. Tira 3 de dados y si sacas un éxito puedes poner un tokencito de. Algo pero, de asco. Pero esos son dos de. Dos de. Ah, sí, con el copón. Dos de maná. Es verdad. No, no. Pues siguiente acción. Sí, ya. Remover. ¿Qué es este estado? ¿Es estado? Sí. Ese no lo sabemos. Test, dice más uno por cada contra la mente. El Evil Lean de un enemigo lo hace así. ¿Qué, tío? Pues sí, pues sí. Eso es menos uno en el movimiento, ¿vale? Si saco un éxito, pues tiene menos uno en el movimiento. Y es con. Y es lo mismo con Power. Gasto la poción, ahora sí.
Madre mía. Bueno, pues da igual que exploten porque son... Pues menos uno de movimiento, muy bien. Pues me ha fastidiado, la jugada. Pues menos uno de movimiento. Y te quedaría una acción, ¿no? Y me quedaría una acción, que en este caso me voy a poner un Overwatch. Me voy a poner un Overwatch. Y ya está, ya todas las acciones. Pues me la ha fastidiado, Sí. Porque llegaba. Sí, te la ha jugado muy bien. Sí. Esto creo que era menos uno directamente. En todo el movimiento creo que era. No sé si solo una vez o dos. Vale. Willa Charles tiene esto. Su valor. Se reduce por dos. Por menos dos. Un carácter ignora este. Si él empieza el movimiento en terreno dificultoso, que no es el caso. Vale. Hay que ver cuando se quita lo único. No, al final de. Yo creo que es como al final de. Y ya que estás, mira si el Overwatch, ¿cuándo se quita también? Los tokens redondos, creo que se quitan al final del turno, si no has hecho nada. Sí, salvo el. Los tokens que el foco. Que no son redondos, estos, el foco. Esos son los que se quedan. Se quedan permanentes. Vale. El daño, aunque sea redondo, no se quita, vale. Pues nada, menos dos. Madre mía. Pues me ha fastidiado. Esa me la has hecho buena, Pues muévete y quédate detrás de la pared preparado para acercarte luego. Yo aquí dando consejos a los dos. Bueno, si estaba. El chaquetero man. Pues sí, me voy para acá. 1, 2, 3, 4. 1. O sea, que son 3, perdón. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale, tengo. Me gasto mis 3 de movimiento en hacer tres eso. 3 acciones, es 1, 2, sí. ¿Vale? Sí. Pues ya está, venga. Acuérdate que has activado el Himmerman, no puedes ser el primero en hacerlo. Vale. Esto lo descarto. Qué interesante está y el todo. El Himmerman lo dejo tumbado para saber que no. Vale, se lo van hasta tener 5 otra vez de estos. Se puede descartar alguno, ¿eh? Sabes que aquí puedes descartar si no te interesa. Si alguno no te gusta, o es muy bajito de lo que sea, o estás buscando algo mejor. ¿Y ahora cambia el jugador inicial? No. Ah, siempre es Tony. Simplemente a cosa de desempate. Vale, vale. Porque realmente lo que juegas es con la iniciativa de la carta. Sí, sí. Además ya he visto que alguna vez os interesaba tener la segunda acción y jugabais iniciativas bajas. Sí. Actuar segundo, sí. A ver lo que hace el otro también. Sí, además al principio sobre todo, pues que se vayan acercando y demás. Bueno, le quito el Overwatch a esto, ¿vale? Vale. Sí, yo también me quito esto de aquí. Sí, porque el Merman no tiene ataque a distancia, ¿no? Qué toca no. Dice el Merman este, Bueno, pues yo creo que voy a lo fácil. A ver si puedo esto. Están pensando su jugada. 43 minutos llevamos. 23 minutos. 20 y pico de explicación y otros 20 de partida. Ya veis esta primera ronda de este He-Man. Vale, ya está. Chemi ya tiene su carta de destino. Y bueno, esa y la siguiente. Y la siguiente también pensada. Tony está pensando, ¿qué hará mi rival? ¿Avanzará con He-Man? No. Seguramente active a Man at Arms. Yo active de Trash Yao. Trash Yao. Adelante. Dale. Revelamos. Iniciativa 4. Vale. 8. Pues los Masters. Durante esta activación o interrupción, si este carácter ataque resulta 4 o más, gana más 1 de movimiento, ¿vale? Voy a atacar a. Digo, voy a usar a Man at Arms, ¿vale? Más una acción. Era bien. Que son 2, ¿vale? Yo puedo atacar 2 veces desde ahí donde estoy, rango 12, que creo que sí, ¿vale? Y al principio, como estoy aquí pegado, fíjate que esto yo no tengo la penalización, sí, ¿vale? Es lógico que dispares si estás pegado. Estoy directamente a la mesa. Entonces voy a atacar a, yo creo que a Trap Job,
¿Seguro? Tiene 4 de vida y además tienes una defensa de 2. Me parece mejor. Fíjate. Sí, sí, ahí puede llevarse. Ahí puede hacer bastante daño. Aparte, si consiguiera el éxito, podría hacerlo. Bueno, con su arma puede hacer 2 ataques igualmente. Y luego incluso podría hacer un. Podría mover. Vale, luego te hago 3. Atrap yo. Vale, yo tengo defensa 2. Pues vamos a ver. Venga, esos dados explosivos, nenes. Pues uno. Pues entran. Te entra un puntito 2, de daño. Un puntito. Ya bueno, veis, la diferencia es 2, serían 2 estrellas, y 2 estrellas están en este rango, por lo cual es una herida. Exacto. Aún así, a mano atrás le sigue interesando, está muy bien. Voy a atrar otra vez. Buah, qué poquito. Ay, qué pena. Para Manatán. Este ha sido ese momento. ¿Las pociones se podían usar para repetir dados? Para repetir dados. Sí, se podía usar para repetir dados, sí. ¿Cuál es el cada poción? Ah, bueno, que no he cogido pociones. Pero cada poción, un dado. Pues puede que sea tu momento para intentar golpear. Sí, porque yo este lo puedo gastar, pero voy a usarlo. Voy a usar 2. Para repetir 2. Muy bien. Bueno, pues hago uno más. Son 2. Aún así, si Tony no defiende de 2, se llevará un daño más. Pues sí. Y lo consigue con un 6 y un 4. Perfecto. Con las caras mientras trata. Ese ha sido el turno de Man at Arms. Ya le tocará a Tony, que tiene 2 personajes expuestos, pero el que ataca a distancia acaba de hacer su turno, por lo cual sí que tiene un poquito mejor la opción. Podría acercarse a controlar el punto que está en el centro de la mesa, que veis ahí, pero si lo hace es factible o probable que He-Man se acerque y le meta para el pelo. Vale. Vale, Skeletor. Que wow. Tendría 2 acciones. Curiosa jugada. Y tendría más uno de. Más una poción. La pregunta es: aquí a Status, te lo veo con cobertura. Estoy aquí con el. En principio no, porque mira, estoy aquí con esto. Vale. O sea, pasa por. Yo lo veo difícil también, ¿eh? O sea, es terreno alto, me explico. Pues por aquí sí. Por el terreno bajo sí, pero es terreno alto. Vale, pues es muy fácil. Lo que voy a hacer. Una acción es de movimiento. Que va a ser. Hasta aquí. Y la otra acción va a ser de disparo. Esqueleto torreta. Que llega a 12. Además creo que su arma tenía cosas muy guays. Gasta una poción para disparar con el Magic Blast. Vuelta. Ah, sí, aquí todavía uno de esos. Sí. Ahora la ronda, como veis, va un poquito más rápida. Vale. Esqueleto llega ahí. Tiene a todos sus personajes en el centro. Esqueleto dice cada vez que un personaje aliado reciba uno de daño, él gana una poción. Que tenía que ganar una. Bueno, esta me la quito por. ¿La ganas por la anterior? Por las heridas a. Por. Ah, vale. Por vale, lo que más vale, heridas. Vale, cada vez que cualquier aliado recibe uno sí, de. Yo daño, he mirado mis habilidades. Es que el otro gana uno. Sí, es así, le hacen daño no, a los demás. Que sí, que sí, si digo que yo no he mirado. No, no, si yo digo a la cámara. Ah, mira, pues yo tengo ganado el Overwatch también. No soy yo, siendo enemigos a 8. A 8. Sí, no, este ya sí que tiene, sí. Bueno. Ya creo que estaba. Está justo en la línea. Está en la línea, sí. Ya está esto, pues este tenía 12. Sí. Yo, por si acaso, antes no podía haberlo atacado. Sí, justo a 8. Vale, pues le va a disparar a Manatarms con mucha faith. Vale, este ya da igual, porque uh-huh. Ya no se ha activado el primero. Tiene. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tiene 5 dados. Déjame uno, que se petirro. Y dice, si el personaje tiene menos pociones que el atacante, o sea, yo tengo 2, tú tienes una. Tienes una, pues tienes menos. Dice, después de que se haya gastado para este spell, que ya lo he gastado, uh-huh. Dice, gana más 2 dados, o sea, tiraría 7 dados. Bueno. Es que Skeletor es brutal. Y tengo un menos 1.
por el a cinco. Arma. Sí. Tienes que ir a 5. Por lo tanto, 5. No es mal que va a 5, aún así. A ver cómo está, Skeletor. De cheta. Y vale. Pregunto, ¿por tener la, el muro? ¿El qué? ¿Iría a 6? No, va. Es, realmente es por esto. Ah, vale, vale. Es cierto que está en cobertura, ¿vale? Que es, pero es cobertura baja. Es que es ahí siempre hay una. Sí, sería 6. O sea, él sí le ve, ¿vale? Pero sí que sería. Menos 1 por el arma y menos 1 por la cobertura. Menos, claro, pero es menos 1 a los dados. A los dados. Y menos 1 por la cobertura. Vale, entonces, vale. A 5 con 6 dados. Eso es. Eso es. Vale, vale. Vamos a ver. durante esta activación. No, me cogí la poción, así que nada. Pa, 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 pa. Pues fíjalos todos, Esperemos que no, que por lo menos haga. También pues sacas muchos 6. Vaya. Un éxito. Pues un éxito. Vale. Me defiendo de 4. Un éxito. A ver, pásame 2. Nada, de todas formas se hace a partir de 2 éxitos, así que da igual. Nada. ¿Sí? Vaya, qué pena, ¿eh? Oh, vaya. Oh, mía. Puede haber sido ese momento ahí clave. Y estamos. Y estamos. Elegimos carta y jugador. Carta y personaje. Vamos a ver qué tenemos por aquí. He-Man tiene todavía a Stratos y a He-Man, el equipo de He-Man, por activar. Y Tony le queda ahora mismo Trapjack y Merman. Manatal ya estaba resuelto, ¿no? Vale. Ya está, venga. Pues 9. Te toca. Vale, pues voy a activar a Merman. Que su primera acción va a ser mover 5. Y 5. Vamos a ver. ¿Qué planifica? Desde aquí te veo dos casillas de. No. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí menos. Si te quedas trabado, te tienes que parar o hay algún. O sí, igual. Sí, te quedas con cuerpo a cuerpo, sí, si entras en. Vale, vale. No, pues, desde ahí. Pues directamente lo que voy a hacer es. Subirme al podio. Pues hoy te quedas. Ganar una poción. Gano una poción porque sí. Y dice al final. La segunda acción sería ponerme en Overwatch. Y dice si al final del turno si. Dice, no. Ganas una poción o al final de esta activación o interrupción ganas dos pociones. Pues al final de esta activación o interrupción ganas dos pociones. En total tengo 3. Vale. Estoy. Estás, ¿no? Sí. Muy bien. Claro. Pues venga. Activo Stratos y si este personaje tiene un focus al principio de la activación, gano uno de movimiento más, ¿vale? Vean cómo llego aquí. Tirado. Me muevo 6. Ah, bueno. ¿Eh? Sí, una pena que no tengas. No, no, sí. Ah, bueno, sí, tienes 3, entonces sí. Claramente muevo 9, porque estoy con el focus. Claro, claro, por eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qué pena, problema. Por el otro lado y lo coges, solo necesitas. Sí, pero es que si estuviera aquí con una acción, se lo cogería. ¿Me explico? Me lo salto. Vale, vale. Es lo que estaba pensando. Puedo saltarlo aquí y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y podría saltar dos veces. Porque tengo esto. ¿Qué pasa? Si Stratos no está en Gains, puedo gastar hasta 5 to jump for every spend. ¿Me explico? Vale, vale, vale. O podría gastar 2 y salto este. Es un ex, ¿vale?
Uh-huh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedo mover hasta 9, hasta 8 por esto. Y me quedaría. Pero sería absurdo. Bueno, lo que no he hecho ha sido coger mi mana este, ¿vale? Pero bueno, ya está. No voy a gastar mucho más de esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me queda. Ya está. Ya me refería teniendo eso, no sé para qué hacer tanto, si da igual. No, por el tema de. Por si podía hacer otra cosa. Ya. Como, por lo menos uh-huh. ponerme en Ray. Otra vez en Focus. Este. Vale, y también uso esto después de mi movimiento. Si tu personaje acaba su movimiento en una zona de despliegue enemiga, que es el caso, 10 puntos de victoria al final que me contabilizo. Uh-huh. Vale. Realmente no estás en la zona de despliegue. Sí, es verdad. Es a partir de aquí. No, aquí está más oscuro. No, sí, no, es verdad. No, tiene razón Tony. El despliegue serían estas tres, ¿no? Que es más oscuro. Pues acordaros que esto está en la zona de despliegue enemigo. Bueno, lo pongo con el mapa. Sí. Que no, Tony, que no. Mira. Ah, que en este caso es más grande la zona de. Vale, es lo que está negro. Blanco es el este. Me explico, fijaos aquí. Claro, o sea, que aquí por el dibujo no se nota. Vale. Yo quería que era por lo oscurecido, digo. Yo también. Venga, a morir. Activado, venga. A morir o a matar. Esto es lo que he hecho con estratos. Bueno, al final se tiene bueno, opciones ahí. ¿Quién se va a activar ahora? ¿Quién? ¿Quién será? ¿He-Man? ¿Australia? Bueno, no quedan muchas opciones más. Vale, He-Man, ¿qué dice? He-Man no puede. Vale, en este caso me va a dar un poco igual. Venga. Pues ella. Venga, ten block. Ya, venga. 6-3. Vale. Y vamos a terminar en esta ronda la partida. Pues a menos 5. Ya está, vale. Durante single activation. ¿Por qué vamos a terminar esta ronda de partida? Porque te vas a sacar más de 20 puntos. Ya, pero. ¿Él? Tú, a él. No, no creo. Hombre, sí, sí, sin lugar a dudas. Yo tengo aquí. No, los 20 puntos es al final de la cuarta ronda. Ah, de la porque cuarta claro, ronda. Es una, claro, claro. Vale, vale. En cuanto uno coja 20. No, pero claro, no es tan fácil coger 20. Bueno, pero. Pensé que al final de la ronda se comprobaba condiciones de victoria. Sí, forma, pero estoy subido aquí también en un sitio. Sí, pero sí. Cuando él te llegue adyacente, ese punto no es de nadie porque queda disputado y claro. Él tiene 30. Pero todavía queda Trap Jam. Bueno, pero por eso. Trap Jam no creo que llegue a disputarle a Stratos ese punto. Uy, que no. Bueno. Voy a usar. Antes de mi activación, ¿vale? Es que más no puede ganar esto. Tendría dos de movimiento. Y lo que voy a hacer es, me voy a usar los. Porque eso, aquí sí, así sí los puedo ganar. Eso no nos has contado, eso que sí, es. Sí, decía que antes o después de la activación yo puedo usar estas cartas uh-huh. para pues, ganar los bonus. Yo puedo ganar que esté concentrado vale. o más uno en. Ah, eso que es un poder de He-Man. O... No, de todos. Ah, de todos, vale. Todos, vale. De todos. Vale, vale. Vale. Antes, por ejemplo, si hubiese esta la hubiera tenido. Antes yo había podido quitarme ese estado y haber podido moverme antes. Sí. Bien, pero eso vale, vale, me vale. Llevo luego, así que. Y así luego tengo la mano entera de. Vale. Tengo dos de ahí de movimiento. Pues. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Y aquí nos quedamos. Vale, pues yo te hago el overwatch, que es pegarte. Que esto es con la fuerza, que son 4. Que dice, si el personaje está en terreno dificultoso, pues tiene no sé cuántos, nada. Pues a 4 más, venga. No tiene muchas cosas más. Vale,
Primero, tiro uno por el dado explosivo. Que vale, es ya. Otro dado explosivo. Sí. Toma. Estos serían tres éxitos. Vale, ahora, de estos, gasto las tres pociones que tengo para repetir los tres. Quiere ir a por todas. Sí, sí, no, sí, me chupa una con la mano abierta. Madre mía. Que serían explotas. Esos dos. ¡Pum! ¡Madre mía! ¿Estás? Seis. ¡Madre mía, Tony! Bueno, pues algo te va seguro. Hasta aquí. A partir de cuatro son tres nada más, así que... Vale, bueno. Tengo que intentar bajar por lo menos tres. Eso es. Ese es tu objetivo. Bueno, ya te reduzco dos. Que sería... A ver si me merece la pena... Serían 4. Por 4 tengo 3. No, me da igual. Menos de 4. Lo máximo que te puedo reducir es a 3. Luego me vas a hacer sí o sí. 3. 2 me vas a hacer. Ahora mismo te hace 4. Ah, me hace 4, porque son 4. Efectivamente. 4, 6 éxitos menos 2 son 4. Que serían 3. Sí. Ya está. Ahora sí. Pues ahora te hago 2 de daño. 2 de daño. La explosivita. Sí, sí. Uy, pues estas que me han tocado antes, es verdad. No me he acordado que estaba ahí. Eran dos golpes chicos. Ya está. Eso ha sido tu movimiento y ya está. No, tú puedes hacer un ataque, He-Man. Claro, has hecho una acción. Que es ataco. Ahora es cuando yo lo sufro. Vale, y me gasto este para añadir uno más. A cuatro. Pero por favor. Un éxito. Pues madre mía, esta. Vaya, el He-Man. Tengo tres de casco. El He-Man. Pues mira, tengo que comer. Me hago uno. Madre bueno, mía. Es no. Uno, ¿no? Sí, 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 es uno. Madre mía. Vale, Merman cobra, Skeletor gana una poción. Sí. Skeletor es la leche. Sí, sí. Es que lo han representado genial. Y me toca. ¿Tienes alguna cosilla más? No. No, ya está. Vale, pues yo tengo tres activaciones. Yo tengo tres activaciones que van a ser, obviamente, con el cachondo este, con el trasteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Él viene aquí, dispara hasta 12. Uh-huh. Así que creo que llego. Uh-huh. Y me quedarían dos acciones. Esto me da una poción. Mami, quería un trasbelle, ¿eh? ¿Dos? ¿Por qué dos acciones? Si porque tiene tres. Ah, todavía no ha disparado. Ah, bueno, pero todavía no ha disparado. Claro, pero ahora viene una cosa muy graciosa con el láser que dice: ese ataque no tiene slot de arma, ¿vale? Genial. Sí. Antes de atacar, como ahora, dice: trasbelle puede gastar una acción extra o dos acciones extras para conseguir los bonus extra que pone debajo. Es. Uno que llegue a 4 más, que en este caso me da igual, o que tenga 2 dados más. Pues va a gastar una acción en que tenga 2 dados más. Vale. Entonces, son... Tu perfume de mujer son... Es más 1 en total. 6 dados. Es un porque más 1 más 2, menos es más 1, más 5. Es. 6 dados. ¿Sí? Ah, va con ojo, sí. Son 5. Este es floquito. Este no defiende bien, ¿eh? Este otro no defiende bien. Son 5 y 1, 6. Menos 1, sí, menos. Venga, pues tiene menos 1, es a 5 más. Venga. Pues nada, oh, vale. Qué tirada más lucha. Qué pena. Y. Qué pena. Me lo repito por algo. O sea, qué mala suerte, ¿eh? Hombre, ya la tuve con mi hermano, sí, que sí. Era lo que más me contaba. Sí, no, con mis mandaditas. Nada. Te has salido. Nada, falla directamente. Oh. Problemas del primer mundo. Y lo que sí se pone es en Overwatch. Creo que no. ¿Por alguna habilidad especial? Porque habías gastado una en moverte y dos acciones en disparar. Sí, perdón. Estoy ahí haciendo el bar. Sí, sí. Pues, vale, giro al merman para saber qué es. No se puede mover. Pero si ya está todo, ya. Sí, pero así que sabe no, que la siguiente no puede activar el primero. Vale, bueno. Mío. Eso es tuyo. Vale. Ahora bueno, en principio, pues yo me cuento 10. Ven, ya tengo 30 puntitos, ¿vale? Vale. Este ya me lo reclamo. Y ya. Yo tengo que tener hasta 5, 4. Y todos estos de aquí.
Quedan dos rondas. Cinco. Si se te acaban las cartas, vuelves a generar el mazo. Vale. Explota Eternia. Vale, genial. Que no se meta debajo del tablero. Que no se ve. Punto de ataque este. Mire. Con esto andaríamos bien. Pensando, me paso el día pensando. 10, si no me equivoco. Y te dispara 8 con el frame thrower. ¿Eh? Y te dispara 8 con el frame thrower. Sí, que sí, te llego directamente. No te llego. Yo estaba a 10. Muy bien, muy bien, muy bien. Está todo pensado para dejarse de quedarse lejos. Bien, bien. Ok, por supuesto. Ahí está, sí, señor. La policía. Momento clave. He-Man está bastante tocado a dos puntos. He-Man no puedo activar. No puedo activar el primero además. Tony por su parte sí que podría activar a Merman para intentar dañar a He-Man o incluso con Skeletor. Imaginamos que. Yo creo que ya sé que a quién va a activar cada uno, pero puedo equivocarme. Mi reino por una acción más. Venga, a topping. Pues levantamos, a ver qué tenéis por ahí. Creo que hago poquito. No me gusta este. Y este es. Todavía me lo voy a pasar. ¡Ah! ¡Ostras! Todavía me lo voy a pasar. ¡Ostras! Que acabo de ver una cosa. Joder, la verdad es que soy un poco tonto, ¿eh? Acaba de ver la maza de. Sí. Acabo de ver la maza de este. Sí. Queda un mazazo del. Y te mueve. Claro. Te quita el punto control. De hecho, este punto de control te lo puedes haber llevado tú, Tony, antes. Si hubieras movido uno más, él se hubiera quedado trabado contigo y te hubieras avanzado con control jab y te lo hubieras quedado. Él se hubiera quedado ese y tú te hubieras quedado ese. Pero también tenía que proteger mi punto de atrás. Pero ya has visto que. Yo le hubiera dado por perdido el punto de atrás y me hubiera quedado el punto de adelante. Casi la partida se hubiera quedado bastante. En este caso. Bastante empatada. 10. Empiezas. Vale, pues va Merman, que va a tener una poción, porque para mí, que va a tener tres acciones, de las cuales una acción va a ser pegar a He-Man, que tiene... ¿Por qué tiene tres acciones? Porque tiene dos y una tres. Que en vez de los puntos elige... Sí, porque no lo voy a matar con un arma a distancia. Así que... Esto está pegando con fuerza, que son 4. Vale. No estás entrando dificultoso. Así que nada. ¿Algo, Chemi? No, no. Ah, vale, cierto. Quería que estabas ahí. Catacroker. Son 3 éxitos. Gasto una poción para repetir este. Se lo está jugando todo para intentar hacer un primer golpe demoledor. Tres exitinas. Un éxito no, ahí. Dos. O sea, me haces uno. Te hago. Uno. Con un éxito hago uno. Pues, ¿qué más está? A uno. Pues, y con las otras dos acciones que me quedan, va a ser. Otro ataque. Bueno. Y ahí se puede ir He-Man. Sí. Veremos si. No lo hacéis. Si consigue.
son 4. Pues 3 éxitos. Lo tienes difícil, Gima. Sí, muy difícil, lo tengo difícil. A ver. ¿Qué ha salido por aquí? Un 6. ¡Toma ya! Defiende. ¡Madre por mía! Los pelos, ¿qué, por los pelos. ¿Cómo ha sido eso? Lo que antes no me ha salido, por lo menos ahora. Pues ya está. Bueno, pues te toca así activar. Sí, me toca activar. Me usan algunos de Mana Trance. Vale, que son 2 de movimiento. O sea, 2 acciones, quiero decir. Y descarto una carta para tener... para obtener unos de movimiento más, ¿vale? Vale. Vale, bueno, pues descarto esta. Vale. Y tengo 3, ¿vale? 3 de... Y una 3 de, acciones. Y una de estas... Bastante bien lo ha hecho Merman, como para... Sí, sí, ha estado a puntito, ¿eh? Vale, bueno. Y este mueve 5. 1, 2, 3, 4, 5... Pues no llego. El muro bajo te mata. Porque si lo saltas son 3 y sigues sin llegar. Pues nada, pues lo justo para llegar y por lo menos me trago. Pues si me cargas a He-Man, no. 4, 5, me quedo aquí trabado. Para la siguiente. Ya está. Dos acciones de movimiento para trabarse. Sí, no tengo otra opción. Ya. Que si no, luego se lo carga y puntúa nada más. Sí, sí. Por lo menos así evitas que el punto de control se quede. Se lo quede él, aunque se lleve la victoria por acabar con He-Man. Que imagino que será quien actúe ahora para aprovechar quizás su último turno en la partida, mientras Tony intentará eliminarle. Quitar a He-Man, quitar un activo del juego, es bastante interesante. Vemos que todavía no hay nada decidido. Chemi tiene más puntos en el momento de ahora, pero tiene un He-Man bastante tocado con un pie en la tumba. ¿Algo mora? 8. 7. Vale. Pues va a Skeletor. Que gana. Es que te voy a hacer cosa. Qué maldición. Se pone una poción, ¿eh? Gana una poción por lo de abajo. Gana 2 acciones. Que una activación es 1, 2, 3, 4, 5. Y que pega He-Man con el Havoc Staff, con el bastón de mando. Uh-huh. Que no tiene penalizaciones, que tiene 4 de ataque, que sería a 4 más. Y para de contar, que lo que voy a hacer es primero el explosivo. Madre mía. Dame 4 éxitos. Dame segunditos, gasto una poción. Nada. 4 éxitos. Nada, imposible. No puedo defenderme de eso. Tiene 3 de defensa. ¿Cuánto has tirado de esto? ¿Me has dado? He tirado el explosivo. ¿El Major Blast? No. El Havoc Staff. Te estoy pegando pegando garrotazos. Porque no te puedo pegar. La poción no hacía falta. Bueno, por si explota, claro. ¿Y cuántos dados has tirado? He tirado 4 por su. Vale, eso, sí, por sí, su sí. No sé qué, más 1 por el explosivo. Y he recibido una tirada. Sí, no, ya está. Ah, no me lo puedo creer. Punch. ¡Ah! ¡He-Man! ¡No tengo el poder! Oh, tan bonito estaba pintado. Sí. Y se ha movido y ha pegado, por lo tanto, ya no puedo hacer nada más. Madre mía. Pues hay unos cuantos puntos para el equipo de los malos. Y 3 personajes ahora contra 2. Aparte, los personajes de Skeletor están bastante enteros. Sí. Bueno, conmigo también. Menos 1. Sí, que era He-Man. Bueno. Pues nada, este es lo que... He-Man, también conocido como Gemir. Vale. Ya está. Pues eso. Venga, dale. 5. 6. Vas a dormir, ¿eh?
Vale, me dice, durante esa activación, el focus me cuesta uno menos. Para un mínimo de esto. Vale, pues lo voy a... Para un mínimo de cero. Sí, es decir, que directamente tengo un focus gratis. Vale, con estratos. Bien, tengo una de movimiento. Estás con este, ¿no? A distancia. Sí. ¿Y tú con ese data haces? Este mueve 5, mueve 5, ¿no? Vengo aquí con el focus. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí que te pillo ahí bien. Me va a lanzar el mío. Y uso también. Vale, no me he cogido nada de esta. Y durante esta activación o introducción añado más uno al rango, ¿vale? Luego te hago con tres o más. Más uno al scope. Más, sí, o sea que sí, con tres o más te hago ataco. ¿Tienes algo? Que si hago algo, que si hago algo. Pues no tengo nada, no tengo poca cosa que hacer. Tengo dos de defensa, soy un triste. Dale. A ver si equilibramos la balanza de momento. A ver, que esto no se ven. Uno. Un éxito. Espera, que voy a gastar. Tres o más. Es que esto no puede ser, por favor. No puede ser. Claro, claro. María Teresa, no puede ser. Gasta dos pociones. Tres pociones. Tres pociones. Cuatro pociones. Cuatro pociones. Me ataqué, sí, es que este es tu momento. A tres o más, además. Claro, igualito. Estaba ya así. Pues lo mismo, aquí tenemos otra baja, ¿eh? Otro. Son cinco. No, tres o más son cinco. Vale, yo tengo dos. Yo tengo dos de defensa. Venga. ¿Cuánto es el rango mínimo? Va a hacer dos de daño. Va a hacer dos. Seguramente. Bueno, a ver si saco dos éxitos. Si te aprieta mucho los si él tiene cinco éxitos. Vale, pues dos éxitos. Pues a él se le queda en tres. Te hace dos. Que tenía que haber sido dos o menos, ¿no? Para hacer eso. Vale. Mira, si me hubiera quedado a distancia uno aquí, tus éxitos solo son con seis o más. Vale, me lo cambio y dice Skeletor que. Que dice cada vez que un aliado reciba uno de. Sí. Gana una poción. Y voy yo. ¿Qué sería? Vale, con uno cambio el arma con una poción y me pongo el gancho. Y es uno, dos. Me he encargado de hacer una pared. Un segundo. Muevo 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues me muevo hasta atrás. Bien. Y te pego por detrás. Que ahora tengo un. Más uno. Más uno. Ahora voy a 3, ¿vale? Uh-huh. Tengo 3 de daño. O sea, 3 de golpes. Más un dado por el hook. 4. Coge de turno 2. Sí, coge tú. Pues fuerte. Y voy a 3 o más. Y voy a 3 o más. Habría gastado una acción, otra en pegar. Te puedes haber enfocado. Bueno, no sé si hace algo. No. O luego. No sé. Me. Vamos a ver. Movimiento, 1. Sí. Focus, 2. Y me pongo a 2 o más. Eso. ¿Focus por qué? Porque hace una acción para hacer focus. Ah, y luego otra para atacar. Tres acciones en total. Claro, vale. Por eso te decía. Me muevo, focuseo. Y ahora te pego. A 13. No veo esa. Pues son 4. Explotas uno. Le tienes más. Así que... Vale. 4. Ay, me falta una poción para todo. Pues. Para 2. Para 3.
Me entra uno. Uno. ¿Con uno? Pues uno. Con uno dice que hace uno. Uno. Suficiente. No está mal. Suficiente. Suficiente. Vamos, bueno, ha salido muy bien para lo que podía haber sido. Sí, sí. Y este, sabido, que es el último, lo pongo de pie para saber que no lo puedo levantar. Sí. Tengo esos otros también. O sea, el peor siguiente es mal. Esa batalla. Y ya está a turno, ¿no? Sí. Vale. Esta es la última ronda, entonces. Sí. Y me puedes captar cartas de mano para robar nuevas, ¿verdad? Sí. Pues me descarto estas dos para robar hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Hay mucha táctica ahora en este escenario, en lo que queda. Tres personajes contra dos, pero Manatar es bastante puñetero. Además, el equipo Skeletor no va a poder acabar con él. Stratos, después de haber sobrevivido a los golpes de Trapjack, seguramente tampoco caiga, a pesar de tener tan poquita defensa. Que ¿puede ser que antes defendieras con tres dados en vez de con dos? ¿Dónde? ¿Con este? Con dos. Ah, vale. Que me sonaba. O sea, bien. Una explosión. Sí, sí. Vale, con el 6 parece que yo demasiado bien para lo que tenía. Sí, sí, bueno, porque te podría haber metido tres tranquilamente. Sí, que sí, pues, claro, por eso, que te ha explotado todo. Y haber muerto en el siguiente turno con otro ataque bueno. Pero gracias por verlo. Sí, sí, estaba. De hecho, ahora es Trajapel que está al borde de la muerte, que le queda un puntito de vida. Bueno, eso de al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Importante es ver cómo va a actuar Malatarms. Pi. No, te puedo llegar a disparar. Que ahora las acciones ya van para abajo, ¿eh? Sí. Venga. Pues levantamos. Ya, venga. 5 contra 7. Entras tú. Va. Vaya. Va a ir. Va a ir Merma, creo. Luego os comentaré sobre tácticas que he visto. Muy bien. Para no hacer a la spoiler ni. Sí, para no, ni, no contar cosillas. Que ya os he ayudado un poquillo a los dos, pero para no ayudar en los momentos finales. Bueno, os he ayudado, os he dado mi opinión. No, eso sería un fallo catastrófico. Va a ir. Realmente ir el primero no te ha favorecido. Tony. Sí, que no me. No te ha favorecido. Me favorece a él, el segundo. Quiero que se aproveche. Vale, voy a hacer esto. Tengo dos acciones. Con una acción. Pero he hecho Merman, ¿no? No, esqueleto. Ah, vale. ¿He dicho Merman o Skeletor? Vale. Skeletor se mueve, gasta una acción en que soy el señor de la destrucción y hasta el final de esta activación Skeletor puede utilizar poderes mágicos mientras esté engaged. Uh-huh. Eso es una. Que es con la misma interrupción. O sea, con la misma
gano por esto. Una por una, que es una. Una acción de movimiento, una acción y dos pociones, no. Una poción, dispara hasta 12, da igual, te voy a llegar igual. Si el personaje tiene menos, si el objetivo tiene menos pociones que yo, que son 3, gana más 2 dados, así que gano más 2 dados. Y se dispara un poder, tengo 7 dados en total. Son 5, vale. Y 2, 7. Y voy a 5. Oye, vale. Tú, madre. Vale, entonces, lo primero que voy a hacer es tirar el explosivo. ¿Qué es otro explosivo? Lo segundo que voy a hacer es tirar el explosivo. ¿Qué es otro explosivo? Qué suerte, por favor. Lo siguiente que voy a hacer es tirar el otro explosivo, que son 4. Y ahora, con 2 pociones, me voy a repetir estos 2. Tío, joder, bro. Mira, uy, ojo de serpiente. Este, pues 8, 8. ¿Cómo que 8? Vas a 5. Ah, 5. Ah, uy, ya estaba yendo yo a 4. Pues 4, si te han sido, ¿no? Pues defiendo. Te, me defiendo, entra uno. Vale, entra uno solo. Sí. Pues es el mínimo 2. Nada, no me hace nada. Atacar no era la mejor opción. Mucho, mucho. Sí, yo no sé por qué, no sé. Sí. Estaba a puntos. Exacto, exacto. Claro. Lo tenías. Hombre. Luego, vale, luego, luego te contamos cómo luego, puedes haber luego hecho. Luego te lo digo sí, yo. Sí, sí, ¿verdad? No podías venir aquí. Claro. Efectivamente. Genial. Y ibas solo. Efectivamente. Ahora te has trabado, ahora ya. Por eso te intentaba tener la segunda activación para que primero activara Man at Arms y vale, luego moverte tú aquí y asegurarte el punto. Bueno, Man at Arms, ya no te iba a llegar nadie. Bueno, ahora ya es un poco tarde, pero bueno, me gano. Hasta el final de la ronda, este carácter gana más uno en los, de, los test de defensa, ¿vale? Vale. Ah, me voy a intentar protegerme un poquillo más. Vale, tengo 4 en principio de... 4 acciones. Wow, qué acciones. Y nada, pues voy a la primera a atacar. A Merman. Vale. Con la maza, claro. A ver si me sale. Sí. Un poco complicado. Porque tengo menos uno por todos los test de ataque. Y me dice cuando este carácter tiene esto. Bueno, pues ya está. Oh. Madre mía, es que no me salen las tiradas. Ya. Este era un ataque, ¿verdad? Sí. Uno. Joder, oh, qué rabia. Bueno, pues nada, siguiente acción. Te puedes hacer focus y atacar. Sí, era lo que para bajar en uno este. Y con eso consumen las 4. Sí. Entonces el focus, por lo menos me quito a Merman, que es mi idea. Para que sí, se tenga que mover, por lo menos. Para... Sí, porque así alejándole ya no llega al, al vale, punto de victoria. Hago eso y ya focus, que son 3 a 3. ¿Vale? Vale. No era con menos 1 más 1. ¿Eh? No era con menos 1 más 1. Es que ya, sí, sí, pues eso. Sí, ya con menos 1. ¿Vale? Que al principio gastó esta. Gasto esta. 2, venga. Merman tiene 3, así que. Pues nada. No ha salido tampoco. Nada, ya está. Muy bien. Defendió. Vale, lo he intentado. Sí. Lo he intentado. Vale, si yo me destrabo, lo único que me llevo es un ataque de oportunidad. Sí. Aún puede conseguirlo si llega al punto. No sé si le da el movimiento. Vamos a ver, que lo veamos. ¿Ese está adyacente o encima? Recordemos. Sí, sí, sí. Y puedo saltar por encima de mis colegas. Eso es importante. La siguiente. Estas ya están. Sí, bueno, no, lo tengo aquí para saber que tengo uno más uno en defensa. ¿Levantamos? ¿Ya has elegido? Ya has elegido. Ah, no, ah, que esto ya es. Vale, bueno, me lo pongo aquí. Claro, pues ya. Sí, bueno, yo pensaba que no.
Me he equivocado. Este, ¿vale? Se lo tengo preparado de antes. Ahora vamos a ver cómo se resuelve ahí, que también, si a Chemi le sale bien. ¿Cuándo vienes? Sí. ¿Nueve? Voy yo primero. Va Merman, esta vez sí. Que a veces moverse. Uh-huh. ¡Ay! Me habrá cagado. Pues activa el otro y ya está. Merman, ¿no? ¿El qué? Sí. Sí, ha jugado una cosa. La he cagado con la. Sí, la he cagado. La he cagado. Quedaría un turno completo. No, sí. Se acaba este ya. No, exacto, exacto. Este es el último. Quedaría, pues, mover un personaje. Te queda mover Merman y luego, si llega a Trap Job, pues moverías a Trap Job, si no. Puedes activar ese turno a Trap Job y luego hacer el de Merman. Vale, pero ha dicho que movía a Merman. Me imagino que tú levantas y luego eliges, ¿no? O tienes que decir antes con quién es. Pues levanta y ahora elige. No, bueno, elegido antes. Bueno, da igual, venga, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Pero se supone que. O sea, tú eliges si luego levantas o levantas y luego eliges. No, primero, porque si levantas, levantas y luego eliges. Pues no, entonces puedes elegir a quien quiera. Es que no tiene sentido. Claro. Vale. Elegir uno, voy a decir. Voy con este. Si es levantas y luego eliges, puede cambiar perfectamente de opinión si ve que la cosa final. Yo me imagino que ya fastidias como ha pasado ahora. Efectivamente. De todas maneras, claro, él lo tiene relativamente fácil para llegar al otro punto de control. Con sobre pájaro. Hay pájaro. Es que no, un solo movimiento. Claro, aquí ya las de tres son las que molan. Que te permiten moverte dos veces. Sí, o que como yo hubiera jugado una de dos. Para poder hacerte focus y correr ocho. Sí, por ejemplo. Es lo que falla. Y no puedes jugar cartas que te den cosas como hace Chemi de abajo, ¿no? Sí, tengo para darme una acción más. Sí, venga, sí. Es levantar cartas y después elegir personaje, ¿no? Yo lo he hecho mal. Claro, es que no puede ser elegir antes de eso. Yo vale. He cambiado. Pues me voy a dar más una acción. Uh-huh. Y ahora sí. Pues ya que he dicho con Merman, voy con Merman. A todo. Una acción es ponerme focus, focusear y otra es gastarlo para moverme 8. Vale, te ataco. Me pegas. Espera, que te ataco primero. Vivigas. Porque te puede mover. Claro. Ya no tengo la penalización esta. Y me andan 10, 3 de defensa. Bueno. Ya. Ya van 3, ¿vale? 5. Pues no vas a llegar. ¿Cómo me mueve? O sea, me refiero. Con esto, si tiene dos éxitos. Te mueve dos hexágonos. O sea que a menos que consigas 4. Que es imposible. Es difícil, bueno. Imposible. Aquí llevan 2. No se tiro este. No, 2. Vale, pues te hago 1 y te empujo 2. Vale. 1 y 2. Siempre cuando se empuja, en línea recta, ¿vale? Vale, lo que sí es que el otro por lo suyo, cuando alguien recibe daño. Ah, no, si sí, no me has hecho daño. Sí, sí, me has hecho daño. Sí, te he hecho daño. Sí. ¿Cuántos daños me has hecho en total? 1. Pues 1 y este recibe una poción. Y desde aquí eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues ya nada. Porque el otro punto de ahí detrás. No, ahí no llegas. Puedo quitar esto, que esto en principio no, sí. No viene la partida, no viene. Pues lo que puedes hacer es intentar proteger el otro. Sí, pues no me queda otro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La única opción. Poder mover 8 por el focus, ¿no? Sí. Vale. Tengo 5 y 8, así que. Ya está. Mi turno. Bueno, pues me cambia la estrategia con este. Vale, pues nada. Vale, durante la activación de ese personaje no puede. Vale. Los estratos. Y ahora falta este. Vale. Pues ya Strato lo único que puede intentar es acabar con Trap Jaff, que le quedan un puntito de vida. Y podría hacer dos ataques, ¿no? Sí. Vale, entonces, en principio voy a hacer 3. Vale, voy a ponerse por aquí también. Vale, sí, voy a jugar cada también, vale.
A ver, entonces ya tendría 4 puntos de activación. Vale, voy a poner aquí para saber cuántos puntos de activación tengo. Que voy a intentar una cosa y si no voy a intentar otra. ¡Ah, qué guay! Que tengo esta también, es muy buena. Bueno, luego estas las voy a usar, estas dos. Sí, que ya está bien enseñarlas. Venga, voy a intentar. ¿Solo? ¿Solo? ¿Cómo? Vale, pegarte un puñetazo. Voy a intentarlo. Solo un puñetazo ahí. Sí. Por esto, vale. Sí, no, por los puntos que te da esa carta. Solo por eso, voy a intentarlo. Voy a intentarlo, ¿vale? No tengo arma de eso, pero siempre los puñetazos, ¿vale? Puedes hacerlo. Bueno, por cierto, esto se pondría así, claro. Esto, en principio. Era el C3. C3, 5-3. Sí. Eso. O sea que es 1. Uh-huh. Yo tengo 2 de defensa. Espera. Bueno, ya está. Ya está. No, espera. No, ya está. Vale, pues me hace pues un puñetazo. Vale. Que usaría ese que te da, ¿vale? 20 puntos al final de la esta. Muy bien, entonces ahora. Cuando alguien recibe daño. Ha sido con uno de este. Cuando alguien recibe daño, es que le tosa una gota. Consejas. Sí. Y ahora al principio, ¿vale? Me quedan 3. Que lo que voy a hacer es. Me voy a girar. ¿Vale? Porque tengo que usar esta de aquí, que es durante esta activación o interrupción. En los ataques de rango me cuestan 1 menos, ¿vale? Con un mínimo de 1. Vale. Vale, luego la primera, normal, esto no vale. ¿Qué me lanza llameas? Y tengo 5. Durante esa activación, ese personaje no puede presionar por frustración. Vale, venga. Uy, esos 6, qué rico. 6, 2. Bueno, tiro estos 2, ¿no? Aquí. No te necesitas más. Si quieres. Otro. Otro. Ahora sí. Vale, igual. A ver, esto hace. Si hago 3. Son 2 de daño. Son 2 de daño. Repito, este. Venga, 5. O sea, en total, como máximo vas a hacer 2 de daño. Sí. Pues no me matas. Pero le queda un ataque. Pero que no me matas. ¿Ves? Lo he dicho. Pues me hace 2 de daño. Es que le toca otra poción. Se quedan 4. Si te hace un daño más con el otro ataque. ¿Te pega? Ya tengo, todavía tengo 3 de estos. Que en principio uso el ataque, que me costarían 2. Y 1, ¿vale? Gasto, o sea, me cuesta 1 menos. Me cuesta 1 menos, sí. Vale, luego puedo hacer uso 2 ataques más, ¿vale? Pues nada, vuelvo al ataque. 2 ataques más, o sea, este y otro. Exacto. Difícil de matar. Pues mira. Más fácil te lo pongo, solo 1. Te defiendes. Un segundo, pero seguro que está bien porque has hecho un ataque a Trap Jab y a ese le has hecho otro. Y este es otro, claro. Has hecho 3 ataques. No me he movido, tengo 4. Tienes 4, vale, vale. El primero, te vale. El puñetazo. El puñetazo, que es una acción. Es otra acción. Otra acción que te vale 1, vale, vale. Ahora otra acción que te vale 2, que te vale 1. Y otra acción que te valdría 3, que te vale 2. Claro. Vale, está ¿vale? Perfecto. Sí. Ya, vale. Uf, sí, sí, bien combado. Bien combado. Combado. Esos son 2 éxitos. 4 éxitos. Pues me parece a mí que se lo va a llevar también. Que salga. O sea, tendría que sacar 4. Toma ya, pues lo tienes. 3. Me falta un. Coge cualquiera. Venga, nene. 3. Que son. Da igual, tengo 1, ¿no? 5 que me das 1. No. Con esto no hace nada. Claro. Es con 2. Éxito. Con 2 éxitos te hago. Pues entonces sobre. Nada, se ha salvado por los pelos. Madre mía, qué momento más tenso. ¿Y se acabó? ¿Qué tensión? Se acabó la partida. Vale, pues contamos. Vale, entonces. Pues nada, yo tendría 50 puntos. Yo ni os cuento. Bueno, 50 puntos sí, espera. Trap Jab, bueno, lo hacemos bien. Trap Jab serían 16 con su arma. Que es el. Hook attachment, laser attachment. Sí, pero el laser attachment es 0 porque como son las hook, dos, vale. Hook attachment. Pero hook sí, el hook estaba por ahí. Ya no lo veo. Hook attachment.
Bueno, pues no, no pone. Bueno, 16, pues en total 66, ¿vale? Y He-Man, ¿vale? Son 19, ¿vale? La espada de poder. Ya son 3. Ah, no, los ranges, tío. Ah, claro, espera, que está aquí abajo. Vale, te he dicho que eran 2 más, 68, ¿vale? Y la espada de poder, es que estaba mirando en range weapons, sí. Por eso era. Vale. Y luego el melee weapons, que es la espada de poder. Swords Power, pues en total 22 me has hecho. ¿Vale? He superado los 20 puntos. Comentarios de estrategia. Nada, si él tenía que haber perdido ahí la iniciativa para que le ganara Manhattan, si Manhattan le movía a Merman, él lo que hacía es que avanzaba con Skeletor, se quedaba con este punto y luego cuando activara Merman te quitaba. Yo la idea que tenía, porque me había reservado mi acción extra para intentar ponerme ahí en medio, sí, y trabar al que viniera. O sea, luego, esa era mi idea. Y luego por tu lado, de todas maneras, lo tenías fácil porque tú podías haber hecho 2 de movimiento para llegar hasta allí y saltar. Y quedarte ahí, y luego Trap Jab es el que tenía que llegar, que lo tenía complicado para llegar. Yo más o menos lo tenía aquí luego como el tema del salto, que me había dejado uno para incluso aparte, como hiciste los puntos esos, pero es verdad que ahí le hubiera interesado ser el segundo para que Manhattan hiciera el ataque de desplazamiento y luego ya ver. Pero al final, mucho He-Man, pero el que ha hecho la partida es Stratos, ¿eh? Sí, sí, es que moverse en estos juegos suele ser súper bonito, útil. Súper bonito. Luego voy a hacer una fotillo porque eso queda genial para las redes también. Pues nada, Tony, muchas gracias por venir, como has venido, nada. Cuídate, y nada, al resto gracias por ver el vídeo, y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.